Y buenos días, bendiciones para todos, amados hermanos. Es un privilegio para mí estar en esta tarde con ustedes. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Doy gracias a mis pastores Alberto y Marían Delgado por confiar en mí, por darme esta oportunidad. Así es que le voy a pedir por favor que se coloque de pie. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Quiero que se una conmigo para decretar y establecer que lo que el Padre ha preparado en los cielos nos es dado y lo podemos recibir con revelación. Y no solamente con revelación, sino que recibimos de Él también el poder a través de su Espíritu Santo para poner por obra lo que Él hoy nos enseña. Amén. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta preciosa mañana te alabamos. En esta mañana te bendecimos, Señor. En esta mañana en Cristo y desde Cristo te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que tú has preparado para en esta tarde, Señor, enseñarnos. Sabemos que el Maestro de la Iglesia es el Espíritu Santo, Señor. Y sabemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que hoy, Señor, tú nos has de hablar, tú nos has de enseñar. Declaramos que nuestros ojos están abiertos para ver lo que nos quieres mostrar. Nuestros oídos, Señor, se abren para escuchar con claridad tu voz. En el nombre de Jesús declaramos que cielos y tierra se hacen uno en este lugar, Señor. Que somos entendidos, amado Dios. Que no solamente recibimos luz y revelación. Señor sino que recibimos de tu Espíritu Santo el poder para poner por obra lo que en esta tarde tú Nos enseñes Señor en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro que nuestro Espíritu unido al Espíritu De Cristo es terreno fértil en el cual la palabra del Padre dará fruto abundante y fruto que permanece Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestras emociones, nuestros pensamientos se alinean al Espíritu de Dios que vive en medio nuestro Señor. Te doy gracias porque la atmósfera está preparada. Te doy gracias porque en este lugar el Espíritu de Dios está presente. Te doy gracias Señor porque de aquí nos saldremos iguales Señor. Gracias Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y la adoración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Y amén. Puede sentarse, por favor. Si va a aplaudir al Señor, apláudalo lo fuerte. Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Amén. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Dice la santa palabra del Señor así. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Y amén. Amados, el reino de los cielos es un reino del corazón y para el corazón. Nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, busca solo una cosa y es la transformación de nuestro corazón. El nuevo pacto ya no está escrito en tablas. El nuevo pacto ya ni siquiera está escrito sencillamente en una escritura que llamamos Biblia. El nuevo pacto está escrito en nuestro corazón. Para el Padre lo clave es el corazón del hombre. El libro de Proverbios nos enseña que del corazón del hombre mana la vida. Si tu corazón está en luz, tú irradiarás luz. Si tu corazón está en tinieblas, irradiarás tinieblas. Si tu corazón está en paz, caminarás en paz. Si tu corazón está en angustia, vivirás angustiado y proyectarás angustia. No importa dónde estés y a dónde vayas. La condición de nuestro corazón marca la manera en que nos comportamos. La condición de nuestro corazón sencillamente manifiesta lo que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, Dios solamente busca una cosa y es ganar el corazón del hombre. Dios busca la transformación del corazón del hombre, porque al transformar el corazón del hombre, Dios logrará transformar su vida, Dios logrará transformar su entorno. Desafortunadamente, el enemigo también conoce esto. Y así como Dios busca transformar el corazón del hombre para hacerlo útil a su propósito, de igual manera el enemigo buscará ganar tu corazón, buscará mantener enlazado tu corazón, buscará de una o de otra manera hacer que tu corazón se mantenga atado. ¿Por qué? Porque si gana tu corazón, ganará tu vida y ganará todo tu entorno. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, dice el Señor: Hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos mi camino. El Señor solo te pide una cosa: te pide tu corazón. Dios le hablaba al pueblo y le decía: Dame tu corazón. El pacto nuevo el Padre lo escribió en el corazón del hombre. Antes de Cristo el pacto estaba escrito en tablas de la ley. Dios le dio a Moisés las leyes escritas en tablas. Pero en el nuevo pacto las leyes están escritas en el corazón del hombre. Amados, por eso es importante que entendamos que la obsesión de Dios es la transformación de tu corazón. Y que todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre permite en la vida del hombre, lo permite con el objetivo de transformar su corazón. Dios no está interesado en transformar circunstancias externas. Dios no está interesado en modificar las cosas que están a tu alrededor. Dios está interesado en una sola cosa y es en ganar tu corazón, en transformar tu corazón, en tratar con tu corazón, en hacer con tu corazón un instrumento útil para su gloria. Amados, cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestra vida no entendemos esto. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos que Dios cambie nuestro mundo alrededor. Estamos experimentando sufrimiento, estamos experimentando dolor, estamos experimentando angustia, frustraciones, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y venimos a la iglesia buscando que Dios arregle nuestro mundo alrededor, que Dios haga algo con las circunstancias que nos están rodeando. Culpamos las circunstancias por las cosas que nos están aconteciendo. Hay muchos aquí en esta mañana que han venido buscando a Dios para que Dios haga algo en la circunstancia que usted se encuentra. Estamos aquí buscando que Dios obre de alguna manera en la situación en la que usted está. Muchos son esposos culpando a su cónyuge. Hijos culpando a sus padres, padres culpando a sus hijos, culpándolos por la manera en que se están sintiendo, culpándolos porque se sienten enojados, culpando al esposo porque si el esposo o la esposa fuera de una manera diferente, el matrimonio funcionaría como debiera ser. Hijos que culpan a sus padres por su desobediencia y por su rebeldía porque no los entienden, porque no los comprenden. Padres que culpan a sus hijos por su rabia, por su frustración, por su ira, por su enojo. Hombres y mujeres que culpan al jefe por su falta de éxito laboral, por su escasez financiera. Estudiantes que culpan a sus maestros porque no los entienden, porque no tienen éxito a nivel escolar. Amados... Muchos de nosotros venimos a la iglesia buscando que Dios cambie y transforme nuestro mundo. Y como culpamos al que tenemos al lado, culpamos al entorno, y si algo nos hemos dado cuenta es que no tenemos la capacidad de cambiar el corazón de otro. Y nos han dicho que Dios todo lo puede. Y nos han dicho que para Dios no hay nada imposible. Y nos han dicho que Dios hace lo que nosotros no podemos. Entonces venimos a la iglesia esperando que Dios cambie al esposo. Que Dios cambie a la esposa, que Dios haga algo con tu hijo, que Dios haga algo con tu padre, que Dios toque el corazón de tu jefe, que Dios toque el corazón de tu líder, que Dios haga algo para transformar la atmósfera de tu casa, que Dios haga algo para transformar el país donde tú vives. Y venimos buscando que Dios haga algo a nuestro alrededor. Que transforme las circunstancias que estamos atravesando O que cambie a aquel que consideramos es el causante de todo lo que estamos sintiendo Y como sabemos amado Dios no está interesado en transformar circunstancias alrededor nuestra Por lo tanto muchas, de esas ve muchas veces ese tipo de oración no es respondida por el Padre Y cuando venimos buscando que Él cambie una situación cuando venimos que buscando que Él cambie nuestra manera de sentir, cambiando el mundo a nuestro alrededor y nos damos cuenta que eso no sucede, caemos en crisis de fe. Creemos que Dios no nos escuchó. Creemos que lo que habla la Biblia es cuento. Creemos que de una o de otra manera el Dios que nos han predicado no existe. Y caemos en crisis de fe. A cuántos les ha pasado situaciones así en momentos determinados de su vida. Yo tengo que ser honesta con ustedes y delante del Espíritu Santo tengo que reconocer que muchas veces he pasado por eso. Amados, el culpar el mundo que nos rodea por lo que estamos sintiendo es una actitud a la cual estamos acostumbrados. Es una cultura una cultura en la cual nacimos, una cultura en la cual hemos crecido. Si algo hizo la caída del hombre, si algo generó el pecado, es que pongamos al yo del hombre como un dios. Nuestro centro de vida somos nosotros mismos. Somos felices si tenemos lo que queremos, cuando lo queremos y cómo lo queremos. Somos felices mientras nuestro ego no se ha tocado. Somos felices mientras alcanzamos los deseos de nuestro corazón. Somos felices mientras nuestras peticiones sean respondidas. Somos felices mientras nadie nos pueda hacer responsables por las situaciones que estamos sintiendo o no. Y en medio de esta atmósfera, lo más sencillo es culpar al mundo que nos rodea o a las personas que están en ese mundo por la manera en que nos estamos sintiendo. Aquí en esta mañana hay personas que están experimentando sufrimiento. En esta mañana hay personas que están sintiendo frustración, que están sintiendo dolor, que están sintiendo enojo, que están sintiendo amargura, que están sintiendo desesperación, que están sintiendo angustia. Y en medio de esa situación, Usted está aquí para que Dios haga algo y transforme el mundo en el cual usted se encuentra. O haga algo para tocar el corazón de aquel o de aquella persona que usted considera es el causante o la causante de lo que usted está sintiendo. Amados, el considerar que el mundo debe cambiar para que nosotros nos sintamos mejor. O el pedirle a Dios que cambie el corazón de otro para que nosotros nos sintamos mejor, es dejar nuestra vida en manos de otros. Y no hay nada más contrario al diseño de Dios que esto. Ustedes y yo somos responsables por lo que sentimos. La Biblia nos enseña que Dios creó la, al hombre con la capacidad de gobernar. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza y les dio y los bendijo Dios y les dijo señoread y sojuzgad. Y lo primero que el hombre tenía que señorear o tenía que sojuzgar era a él mismo. Dios nos dio la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Dios nos dio la capacidad de decidir qué sentimos y qué nos sentimos. Dios nos dio la autoridad para establecer gobierno sobre la manera en que obramos y la manera de que dejamos de, de obrar. Usted es responsable por lo que siente. Usted es la es responsable por lo que posteriormente obre conforme a lo que está sintiendo. No son las circunstancias las que generan en usted sentimientos. No es su esposo, no es su hijo, no es su padre, no es su jefe lo que hace que usted se sienta de una o de determinada manera. No es el mundo que lo rodea. Por lo tanto, escúcheme, Dios no va a hacer nada para cambiar el mundo que lo rodea hasta que no trate con su corazón. Dios no va a hacer nada para moldear a su cónyuge, a su hijo, a su hija, a su jefe, hasta que no trate con su corazón. Porque como lo dije al principio, el reino de los cielos es un reino del corazón y para el corazón. A Dios no le interesa las circunstancias externas. A Dios le interesa tu corazón. El Padre dice, "Hijo mío, dame tu corazón." Dame tu corazón. Yo no quiero nada más. Yo quiero tu corazón. Y amado, escúcheme. Todo lo que usted está viviendo. Todo lo que el Padre le permite vivir. Diga todo. Diga todo. Diga todo. Todo lo hace y Él lo permite para que su corazón sea transformado la biblia nos dice que el padre no tienta a nadie ni es tentado por el mal pero él nos deja o nos permite o permite que circunstancias pasen en nuestra vida sabiendo que nos ha dado el poder para vencerlas y antes de que nosotros pasemos por cualquier situación él ya proveyó una salida pero no hay nada que el padre no permita que usted pase si no es porque él sabe que esa situación hará algo en su corazón, transformará algo en su corazón, moldeará algo en su corazón, perfeccionará algo en su corazón, y Él no permitirá que usted salga de esa circunstancia hasta que su corazón sea transformado en aquello para lo cual Él permitió que usted pasara por esa situación. No se trata de lo que lo rodea, no se trata del mundo que está a su alrededor, no se trata de lo que le han hecho, le han dejado de hacer, se trata de su corazón. Se trata de su corazón. Desde ese punto de vista, nosotros somos responsables por lo que sentimos. Somos responsables por cómo percibimos las cosas y cómo posteriormente obramos. Lo que sentimos, amados, se genera por una forma de creer que llevamos dentro. Se genera por la valoración que usted tiene de los acontecimientos que está enfrentando. Como usted valora lo que le pasa, usted genera sentimientos. Lo que usted siente en un determinado momento se genera por una manera de valoración interna. Y usted tiene control y dominio sobre esa situación porque el Padre le ha dado el poder y la autoridad de gobernar y de sojuzgar. Y lo primero que usted tiene que aprender y a sojuzgar es usted mismo. Y quiero llevarlo en la Biblia a tres ejemplos para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo no es cuento. Son tres circunstancias, tres cosas. Que el padre permitió que cada una de estas personas pasaran. Son la misma circunstancia y escúcheme, el padre no quitó la circunstancia, el padre no impidió que estas personas pasaran por la circunstancia y no lo permitió porque cada una de esas circunstancias estaban encaminadas a hacer algo con el corazón de aquellos que la pasaron. Eran la misma circunstancia, sin embargo, cada una de esas personas la percibió, la valoró de una manera diferente. Y así como la valoraron, sintieron y posteriormente obraron. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, para que usted entienda y comprenda que como usted se siente es decisión suya, no es producto de las circunstancias. Usted decide cómo se siente, usted decide cómo va a obrar. Vamos a ver el primero de los ejemplos. Y quiero llevarlos al ejemplo de Saúl y de David. Estos dos fueron reyes de Israel. Y en un momento determinado de su vida, cada uno de ellos se enfrentó con la posibilidad de perder su reinado. Cada uno de ellos se vio amenazado por otro hombre que en un momento determinado logró favor y gracia ante el pueblo. Sin embargo, cada uno de ellos valoró ese acontecimiento de forma diferente. Y como lo valoró diferente, actuó en forma diferente. Veamos primero a Saúl. Saúl era rey de Israel puesto por Dios. Cuando sucede lo de David y Goliat Ustedes lo han leído, lo han escuchado Y dice la Biblia vaya conmigo por favor En Primera de Samuel capítulo 18 Versículo 8 al 11 Dice la palabra del Señor así Y se enojó Saúl en gran manera Y le desagradó este dicho y dijo A David dieron diez miles y a mí miles No le falta más que el reino y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Este acontecimiento, el que David matara a Goliat y que el pueblo le diera a David diez miles mientras que solamente le dio a Saúl miles, hizo que Saúl percibiera este acontecimiento como una amenaza a su reinado. Hizo que él lo percibiera desde una mentalidad de rechazo. La percepción o la creencia que tenía Saúl dentro de él era que era menos que David. Él valoró este acontecimiento como una amenaza a su reinado. Y este acontecimiento hizo, esta valoración hizo que Saúl empezara a desarrollar sentimientos de ira, de rabia, de celos, de envidia hacia David. Y esos sentimientos de celos, esos sentimientos de envidia, esos sentimientos de rabia lo llevaron a tratar de matarlo. Lo llevaron a lanzarle lanzas una y otra vez. Y desde ese momento en adelante la vida de Saúl solo sirvió para planear la manera en que iba a matar a David. Ese acontecimiento marcó la vida de Saúl. Ese acontecimiento hizo que Saúl tomara la decisión de vivir el resto de sus días buscando la muerte de David. Ahora, eso mismo le sucedió a David. Cuando David tenía aproximadamente la misma edad que tenía Saúl cuando David fue levantado, dice la palabra del Señor que Absalón su hijo se levantó contra él. Ganó fama, ganó nombre en medio del pueblo, al punto tal que David también, también vio o se vio afectado por su reinado, se vio amenazado por su reinado. Sin embargo, la valoración que hizo David fue diferente. El, Valoró esa situación como una oportunidad que Dios le estaba dando para afirmar su reino o para mostrarle si era el tiempo de que su reino había terminado. Y era tan tranquilo, tanta paz que tenía David, que en ese tiempo de persecución él escribió el Salmo 3. Y en el Salmo 3 dice cosas como, yo sé en que he confiado, Jehová es el que levanta mi cabeza. Yo me acosté en paz y dormí porque sabía que Jehová me sustentaba. El mismo acontecimiento hizo que David funcionara de una manera diferente. Él percibió otra cosa. Él valoró ese acontecimiento de otra manera. Por lo tanto, generó en él sentimientos de seguridad, sentimientos de paz. ¿Y saben qué hizo? Sencillamente dejó el espacio libre en el reino. Salió de la ciudad para que Absalón tuviera el campo disponible porque él confió que Dios... Escogería al que sería rey sobre Israel. Dice segunda de Samuel 15:13, 14. Así y un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no pondremos escapar delante de Absalón, daos prisa. A partir de ahora, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Mientras que Saúl salió a perseguir a David, creyendo que era su enemigo. Saúl, David, perdón, le dejó el espacio libre a Absalón, creyendo que esa oportunidad la había puesto Dios para afirmar su reino o para dejarle saber que el tiempo de su reinado había acabado. Era la misma situación, pero cada uno de ellos la valoró de una forma diferente. Y la manera en que la valoró hizo que en ellos se generaran sentimientos diferentes. Y el sentimiento que generó en cada uno de ellos hizo que obraran de forma diferente. Otro ejemplo rápidamente, Marta y María. Las dos estaban pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hermano Lázaro había muerto. Y en el momento de la muerte de Lázaro, Jesús no apareció en la escena. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega después de la muerte de Lázaro, ya habían pasado tres días, Marta valoró ese acontecimiento como que Jesús la había abandonado, como que Jesús no estuvo en el momento que más lo necesitó. Ella valoró ese acontecimiento como que Jesús la había abandonado. Y dice la Biblia que esa percepción hizo que Marta sintiera hacia Jesús sentimientos de reproche. Al punto tal de que cuando ella ve a Jesús, sale a sus pies, perdón, sale corriendo y lo único que le dice es, si tú hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto. Ella percibió... Que el que Jesús no hubiera estado Era una sensación De abandono, sin embargo En el mismo acontecimiento Marta tu, María tuvo una percepción diferente María percibió No que Jesús no había estado Sino que Jesús había llegado en el Momento preciso para consolarla Por la muerte de su hermano Y dice la Biblia que María salió, se postró A sus pies Y lo adoró Era la misma acontecimiento Marta percibió el acontecimiento creyendo que Jesús no había estado, mientras que María percibió el mismo acontecimiento creyendo que Jesús había llegado en el momento perfecto para consolarla. Es el mismo acontecimiento. Lo único que cambió es la valoración que cada persona hizo de ese acontecimiento. Cada uno de nosotros, amados, es responsable por lo que sentimos. No son las circunstancias, no son los que están en medio nuestro lo que determina cómo nos sintamos. Usted es el responsable. Y yo sé que esto no es muy agradable escucharlo, porque aparte del sufrimiento que estamos atravesando, aparte del enojo, aparte de la frustración, aparte de la angustia, aparte de cualquier sentimiento que estemos atravesando en este momento, que es doloroso, que es pesado y que estamos pidiendo a Dios haga algo. Aparte de lo que estamos experimentando, no es fácil que se nos diga que también somos responsables por lo que estamos sintiendo. Como decimos en Colombia, atrás del ladrón bufón. O sea, tarde que estoy sufriendo, tarde que estoy pasando por una prueba. Tarde que estoy en un momento de angustia, tarde que estoy angustiado, frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, entonces yo también soy el responsable por lo que estoy sintiendo. Aparte de, amados, el reconocer esta verdad es el primer paso para que Dios pueda hacer algo. El reconocer esta verdad es el primer paso para que tu corazón sea transformado. No son las circunstancias, no es el mundo que te rodea, no es tu cónyuge. No pierdas tiempo pidiéndole a Dios que transforme la circunstancia o que cambie a la persona que tú consideras te está generando dolor. Dios está interesado en tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, hasta este momento, porque ya me queda corto tiempo. Hemos visto que la manera que nos sentimos es producto de cómo valoramos las situaciones que nos acontecen. Por lo tanto, es de vital importancia que antes que pretender que el mundo a nuestro alrededor cambie o que las personas a nuestro alrededor cambie, ustedes y yo debemos aprender a valorar las circunstancias o las situaciones de la forma correcta. Ahora usted se preguntará... ¿De qué depende esa valoración? ¿De qué depende que una persona valore un mismo acontecimiento de una manera y otra persona la valore de una manera diferente? Es como el famoso ejemplo del vaso de agua lleno hasta la mitad. Yo les puedo mostrar a ustedes un vaso de agua lleno hasta la mitad. Algunos lo verán medio vacío y esa percepción de ese vaso medio vacío generará en usted sentimientos de de frustración sentimientos negativos otros lo verán medio lleno y los que lo vean medio lleno harán que esa percepción genere sentimientos optimistas de esperanza de fe es el mismo vaso con el mismo nivel de agua, sin embargo, unos lo perciben medio vacío y eso que los perciben medio vacío le aseguro que están sintiendo y experimentando sentimientos de derrota, de frustración, de angustia, etcétera, etcétera. Y habrá otros que lo ven medio lleno y le aseguro que aquel que lo ve medio lleno estará experimentando sentimientos de gozo, de optimismo, de fe. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que la percepción sea diferente. Que hace que unos lo vean medio lleno y otros lo vean medio vacío. Amados, hay muchas cosas que pueden hacer o afectar nuestra percepción. Usted puede preguntarle a psicólogos, puede preguntarle a especialistas. Yo no soy ni psicóloga, ni especialista en emociones, no. Yo le voy a hablar de lo que el Espíritu Santo me reveló a mí de lo que él me mostró a mí de lo que él me enseñó a mí por mi propio por mi propio testimonio amados la valoración de las cosas de los acontecimientos está definida por el ambiente en el cual estamos y por la posición desde la cual nosotros hacemos esa valoración escúcheme si nuestra posición es nuestro yo, si usted está posicionado desde su yo, cada situación la verá como su yo se la quiere mostrar. Cada acontecimiento lo verá como su yo anhela que lo vea. Y escúcheme, al yo le gusta sentirse víctima. Al yo le gusta sentirse pobrecito. Al yo le gusta... Que otro tenga la culpa y no la tenga usted. Al yo le gusta satisfacerse. Si usted ve los acontecimientos desde su yo, usted siempre va a verlos de manera que su yo le satisfaga. Mujeres van a ver a sus maridos como su enemigo. ¿Por qué? Porque su yo le gusta sentirse pobrecito y viceversa. Los maridos van a ver a las mujeres como sus verdugos porque al yo le gusta sentirse víctima. Si su posición es su yo, cada acontecimiento, cada situación que usted vea, usted lo va a ver desde su yo. Y desde su yo, usted siempre va a generar sentimientos de angustia, sentimientos de dolor, sentimientos de frustración porque quiera o no. Eso es lo que le agrada al yo. El yo jamás va a buscar sentirse responsable. El yo jamás va a esperar tener que hacer algo. Siempre demandará que otros sean los que hagan. Al yo nunca le gusta sentirse incomodado. Al yo nunca le gusta obrar. Al yo nunca le gusta morir. Al yo nunca le gusta deshacerse. El yo siempre quiere hacer lo que quiere, como lo quiere y en el momento que lo quiere. Pero amados... Si nuestra posición está en Cristo, entonces y solo entonces la valoración de las cosas que vemos será diferente. Porque cuando usted entra a Cristo, cuando en Cristo entra en usted, su yo queda abolido, su yo queda a un lado y lo que antes no veía en Cristo lo puede ver, en Cristo puede ver la condición real de su corazón. En Cristo puede ver las cosas que usted necesita soltar. En Cristo usted puede ver la razón por la cual el Padre le está permitiendo que usted pase por el proceso que está pasando. En Cristo usted puede ver lo que usted necesita cambiar y transformar. Pero mientras usted esté en su yo, jamás tendrá la capacidad de verlo. Amados, lo único que hace que una valoración de un acontecimiento sea diferente es la posición desde la cual usted lo está mirando. Y para terminar, quiero llevarlos a Génesis capítulo 13, versículo 10 al 15. Génesis 13, 10 al 15. Dice la palabra del Señor así. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el oriente y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti. Y a tu descendencia para siempre. Amén. Y amén. Escúcheme. Dice la Biblia en este pasaje que llegó un momento de decisión para Lot y para Abraham. Dice la Biblia que Lot miró. ¿Quién miró? Lot. Lot miró desde su yo. Lot miró desde su posición. Y vio la tierra. Y desde su percepción, él valoró que la mejor parte de la tierra era la parte que se encontraba hacia el área de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que él escogió esa parte porque la valoró desde su yo, desde su percepción. Desde esa percepción, él valoró la tierra. Usted conoce el final de la historia. Lot se contaminó con Sodoma y con Gomorra, al punto tal que posteriormente las ciudades fueron destruidas y él se quedó con una mano adelante y otra atrás. Pero llegó el momento, y dice la Biblia, que Dios le dijo a Abraham: levántate y mira. Lot miró desde su yo, mientras que Abraham miró desde Cristo. El padre tomó a Abraham y lo puso en Cristo. Y desde Cristo le dijo, mira Abraham. En lo natural, la tierra que le quedó a Abraham era la tierra más desértica, era la peor de la tierra. Pero Abraham la vio desde la perspectiva de Cristo y desde Cristo la valoró. Amados, ¿desde qué posición? Tú estás valorando los acontecimientos que están sucediendo en tu vida. Cuando usted entra a Cristo, su posición cambia. Recibir a Cristo es un cambio de posición. Antes de Cristo usted está en el mundo, usted está fuera de Dios, usted no está al alcance de Dios, usted está muerto porque está separado. Cuando usted recibe a Cristo, usted viene a Él, el Padre lo introduce en Él, el Padre lo pone en Él, usted entra en un ambiente diferente que es Cristo. Y cuando usted entra a Cristo... Usted cambia de posición y al cambiar de posición la valoración de lo que usted ve tiene que cambiar. Y al cambiar la valoración de lo que usted ve, tienen que cambiar sus sentimientos. Tiene que cambiar lo que usted está sintiendo. Ahora escúcheme, si sus sentimientos no han cambiado, es porque usted continúa en la misma posición fuera de Cristo. No hay... discusión alguna Cristo funciona y si a ti no te ha funcionado es porque no tienes el original La Biblia dice Cristo es paz Él es el príncipe de paz Y si hay circunstancias en tu vida que te producen angustia que te producen preocupación que te producen calma, es porque en esa área de tu vida tú estás fuera de Cristo, amado. Cristo es la justicia de Dios. Y si hay áreas en tu vida en la cual tú te sientes víctima de injusticia, que te genera ira, que te genera enojo, es porque en esa área de tu vida tú no has entrado a Cristo. Tú sigues viviendo en tu yo. Cristo es reposo. Y si hay circunstancias en tu vida que te traen angustia, que te traen afán, que te traen ansiedad, es porque en esa área tú no has entrado en Cristo. Sigues posicionado en tu yo. Estás valorando las cosas desde tu yo. Estás fuera de Cristo, amado. Se lo digo porque muchas veces me ha pasado. Muchas veces me ha pasado. Yo he lidiado muchas cosas en mi vida. La última vez, una situación que ya creía había superado. Y pasó algo que fue como si me atrasara lo mismo. Volví a experimentar lo mismo, el, la misma ira, la misma rabia, el mismo enojo, la misma circunstancia. Digo, oye, pero ¿a qué jugamos? Y escuché la voz del Señor que me dijo, te saliste de mí. Te saliste de mí. Te posicionaste nuevamente en tu yo. Y en tu yo. Y desde tu yo. Tú ves las cosas de una manera diferente. En el yo se experimenta angustia. En el yo se experimenta que el mundo arquitecta contra ti. El Señor me dijo: Te saliste de mí. Vuelve. Vuelve a mí. Les digo, amados, tomé la decisión de regresar, de entrar nuevamente a Cristo. Y desde ese momento es una perspectiva completamente diferente. Los sentimientos que estaban en mi corazón se fueron de la misma manera que regresar. Porque Él es paz, Él es perdón, Él es justicia. Y si tú hoy no estás experimentando eso en tu vida es porque estás fuera de Él. Recibir a Cristo es entrar en Él y permitir que Él entre en nosotros no es sencillamente hacer una oración, no es repetir lo que nos manden a repetir, no es venir a la iglesia los domingos, leer la Biblia de vez en cuando, orar. Entrar a Cristo es entrar en un ambiente. Entrar en Cristo es ver la. Las cosas desde una perspectiva diferente sin Cristo estás en tu yo y no hay manera: no hay manera que posicionado en tu yo tu experimentes paz, no hay manera que posicionado en tu yo tu experimentes justicia, no hay manera que posicionado en tu yo tu experimentes descanso, no hay manera, la única manera es entrar a Cristo. Y yo no le estoy hablando aquí a personas que no son creyentes. Yo le estoy hablando a personas que son conocidas por Cristo y que están conociéndolo a Él. Cristo Jesús es real. Y si a ti no te está funcionando es porque en esa área estás fuera de Él. Y hoy es el tiempo, hoy es el día. En que el Padre te dice, dame hijo mío tu corazón. Dame hijo mío tu corazón. No se trata del cambio de las circunstancias. No se trata del cambio del otro. Se trata de la transformación de tu corazón. Si estás en Cristo, tu corazón es transformado. La manera de valorar las cosas será transformada. Quizás las circunstancias mantengan igual por un tiempo, pero habrá algo en usted que le llenará de gozo y de paz. Escúcheme, Dios no le quitó a David a Saúl. Tampoco impidió que Absalón se levantara contra el reino. Dios no lo impidió, pero sí hizo algo con David. Trató con su corazón. Y al tratar con su corazón hizo que él valorara lo que estaba pasando de una manera diferente, que aprendiera a conocer al Dios al cual servía y que en medio de la adversidad él pudiera estar en paz, sabiendo que Jehová levantaba su cabeza y que en paz dormiría y en paz se levantaría porque él lo haría vivir confiado. El Padre no te permite, no te promete vivir el mundo sin, un mundo sin problemas. Eso es cuento. Pero sí te promete que desde Cristo en Cristo y por Cristo las cosas se ven diferentes y se recibe el poder para vivirlas diferente. Amén. Y yo quiero en esta mañana, antes de poder orar como congregación, yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Aquí hay personas bajo el sonido de mi voz que nunca han entrado a Cristo. Cristo es un ambiente. Cristo es la simiente del Padre puesta dentro de nosotros. Entrar a Cristo es dejar tu yo y entrar a un ambiente diferente. Aquí hay personas. Yo no le estoy hablando a usted de sencillamente hacer una oración. La oración es sencillamente el inicio de un proceso. La oración es una puerta donde usted determina decirle al Padre, Padre, yo quiero dejar mi yo para entrar a Cristo.